Hola, mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Le doy la bienvenida formal aquí a mi canal, pues el día de hoy, si me ven de esta manera, es porque el día de hoy tenemos un tutorial súper chulo que espero que le guste y es cómo maquillarse con maquillajes del Dollar Tree y también qué cosa utilizamos para nuestro cuidado de nuestro rostro, también del Dollar Tree. Vamos a hacer todo hoy con cositas de Dollar Tree, todo lo que tiene que ver con nuestro rostro, nuestras uñas y principalmente maquillaje. Así que el día de hoy quédense conmigo hasta el final. Este video me lo pidió una suscriptora mía y se llama Zuli. Ella es de Colombia, así que muchas bendiciones y espero haberte complacido el día de hoy. Así que bendiciones para todos y continúen conmigo hasta el final. Los quiero muchísimo. Espero que vean el video entero. Es un poquito largo, pero muy bueno. Así que continuamos. Estaremos hablando de las peluquitas que yo utilizo, así que seguimos. Tengo todos los maquillajes que compré en estos días y algunos que ya usé. Voy a utilizar estos que son nuevos. Aquí están los de e.l.f. Como pueden ver aquí. Está nada más, tengo uno solo de Benefits, que es este color que está aquí. Y por aquí tengo uñas, tengo de color mate, tengo de Wet n Wine y este de color. Y estos tres ya yo lo he utilizado, que le voy a dejar una foto por ahí, que tengo un moño fabuloso, lo pueden ver. Y tengo las pestañas y las uñas por aquí, así que esto es lo que voy a utilizar. Miren cómo estoy de frente aquí a mi pared con mis rosas rosadas. ¡Ay, qué bello! Estaré haciendo la reseña de este labial de e.l.f. rojo. Vamos a ver. Este es bien cremosito. Vamos a hacer el swatch. Este es bien cremosito. Muy bonito. Me gusta mucho este color. Está así todo cremosito. No es tan un rojo tan fuerte, pero sí es muy bueno. Huelen bien rico. Casi me pinto la nariz. Huelen bien rico. Así que este sí que se lo recomiendo de e.l.f. Este sí que sí le doy un 10 de 10. Pero el otro, ese otro color no me gustó para nada, así que continuamos. Voy a utilizar este de Wet n Wild. Voy a probarlo. Ya tengo los labios rojos de tanta cosa que me he puesto. Y ustedes saben también que este es del Dollar Tree. Me encanta, es bien cremoso. Este color rojo es bien bonito. Tiene como algo que no deja que suba el pintalabio. Parece que vino dañado, pero es muy lindo el color. Me súper encanta. Es un rojo rojo. Me voy a hacer un swatch aquí que ya no me caben más. Miren, se han borrado los otros. Casi parecen todos iguales. Espero que le haya gustado esta reseña de los labiales de Dollar Tree, los maquillajes de Dollar Tree, las cremas, las uñas y todo lo que le traje el día de hoy de Dollar Tree. Terminé siendo morena al final. Me encanta más este color de peluca. Esta es natural y la compré, como le dije, en una tienda de pelucas italiana. Así que me encantó. Le envío muchísimas bendiciones, mis amores, y será hasta la próxima. Gracias por estar. Continuamos con la reseña de este labial de e.l.f., el rojo, y vamos a ver. La textura es muy cremosita, que es de color mate con el lapicito y vamos a ver. Este lápiz es para delinear los labios, pero para nada, chica, esto no sirve para nada. Es bien dura la pullita. Miren, miren, este es el color que deja aquí. Mírenlo ahí, un swatch. Miren, pero cuando le doy aquí para los labios, lo que hace es
que me lo puya. Bueno, yo mejor prefiero pintarme los labios. Aquí está su pelirroja ahora. Entonces, miren, chica, el color. Le voy a hacer un swatch aquí. Ya yo me hice varias fotos con los pintalabios puestos y diferente peluca. Pero con esta me queda así, de ese color. No sé si poniéndome una poquito más oscura. Ya yo me hice una con una más oscura. Me quedaría más color chocolate. Pero es así. No es nada mate, es cremosito, no se siente seco, como adherido a los labios, no se siente como cremosito y un poco pegajoso, como pueden ver. Este no me gustó mucho, no me gustó mucho porque el lápiz es muy duro, pintan un poco, pero no tanto, así que seguimos. Esto es rápido, vamos a hacer un swatch de este, que es también de LA Color, y vamos a sacar inmediatamente por aquí. Mire, es un rosita pálido y me puse esta peluca blanca con negro para ver cómo me queda con un color más claro. Miren cómo comenzó. Ya está haciendo grumitos. Oh, wow. Aquí está su Barbie ahora. Miren, este es el color. Es bonito, no es feo, no, es bonito. Término medio, pero ya no está haciendo tanto grumitos. Pues este sí me gustó. Le dije Barbie no por bella, sino porque las Barbies son rosadas. Y voy a hacer un swatch aquí. Y déjeme decirle que este seca un poco más que el que decía mate. Este es lick hidratante, dice. Para que vea cómo son las cosas de la vida. Este dice lick hidratante. Y más sin embargo es más mate. Se siente más seco. Pero es muy bonito. Aunque aquí se ve un poquito más oscuro. Pero miren qué lindo es ese color. Es como un rosado eléctrico. Muy bonito. Me súper encantó, chicas. Está preciosísimo. Así que sí se los recomiendo. Es un sí. Lo pueden. Y vamos a comenzar. Voy a utilizar este polvo mate, de color mate, mírenlo aquí, ¿dónde está? Esto es lo que voy a utilizar, pero yo primero voy a utilizar este producto, que este producto no es de Dollar Tree, pero yo lo voy a utilizar, y esto es para Ultra Smonte, base para maquillarse ultra. Esto es una base para maquillarse y uno se la pone antes de maquillarse. Si ustedes me ven así, ustedes me preguntarán, no, ¿y no tienes brocha? Sí tengo aquí, pero mayormente mis maquillajes me gusta hacérmelo con las manos, al estilo antiguo. Esto te protege mucho la piel, el rostro. Tengo un espejo que me queda aquí al frente, así que si me ven mirando para allá es porque me voy a maquillar así. De por sí, miren cómo estoy, miren cómo tengo mi cara. No tengo nada, absolutamente nada. Estaba por ahí que le dejé el video de cuando probé las mascarillas y hay unas que son súper fabulosas. Así que le voy a dejar el video junto con esto. No lo voy a cansar, lleva un minuto y pico y estoy hablando disparate. Así que perdónenme. Entonces, lo próximo que vamos a hacer por aquí es sacar el polvo de color mate. Porque se supone que yo voy a utilizar maquillaje de Dollar Tree. Entonces, yo de Dollar Tree no conseguí
para taparme estas ojeras que están aquí. Y en Dollar Tree, las bases que habían el día que yo fui a comprarla no habían para mi color. Mayormente, miren cómo yo llevo esta. Miren, 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 miren. A mí me encanta. Esta es de CoverGirl. Perdonen, Olay de CoverGirl. Y es la 150. Y miren, no voy a utilizar mucho. Nada más voy a utilizar una chispita. Y vamos a tratar de hacerlo. Mírenlo aquí. Se supone que yo debo ponérmela aquí encima de la mano, pero yo me la voy a poner ahí porque así es que yo soy. Le voy a enseñar cómo es que yo me maquillo para todo tipo de ocasión, ni para más ni para menos. Esto es lo que yo utilizo. Me gusta mucho ponerme aquí. Si ustedes me ven esa sombra ahí, no es sucio. Es mi propia cara que me da sombra por la luz. Me pongo, miren que ya le estoy gastando toda. Y lo que voy a hacer es que voy a difuminar muy bien en mi rostro. Si me preguntan por las esponjitas, muchísimas venden en Dollar Tree, pero muchísimas. Pero a mí no me gusta mucho ese tipo de esponjitas, porque mayormente, aunque tú la laves, siempre se quedan impurezas en esas esponjitas. Y yo opto por no utilizarla. Tengo, no de Dollar Tree, tengo ahí, tengo muchas. Un día les voy a mostrar todos los maquillajes que tengo. Pueden ver aquí. Así, yo me estoy difuminando. Estoy dejando lo que corre el video para que ustedes vean que así es que yo lo hago. Pues ya me regué todo lo que me iba a regar. Regado, así le digo. Explícito. Voy a ponerme de esto para las ojeras y mírenlo aquí, de LA Girl. Y déjame ver este concealer y Pro HD. Exactamente eso. Escojo este color, que un colorcito más claro que mi piel. Déjame darle para allá esto porque esto se encapsula algunas veces. Vamos a poner aquí. Me voy a poner un poquito aquí. Y me voy a poner un poquito allá y un poquito acá. Para las que me están mirando, no soy experta en maquillaje. Me estoy maquillando normal y corriente, como cualquier otra loca suelta por ahí, como Gavete, como dice Lobori. Estoy utilizando mis dedos. ¿Qué mejor brochas que esta? Me gusta difuminarlos rápido para que no se me vayan a quedar la marca de como la línea de expresión. Me gusta ponerme aquí, allá, por acá. Ay, Dios, hasta en los cabellos me fui porque se me fue un poco de cabello para adelante. Pero como pueden ver, estoy blanca ya. Estoy blanquísima. Y esto está bien regado. Yo tengo un espejo aquí y me puedo ver frente al espejo que estoy, que parezco una americana. Pero ahora vamos a utilizar este polvo. Ya si sí vamos a comenzar a utilizar todo lo de Dollar Tree. Como pueden ver, este polvito se ve como un poquito blanco, pero no es tan blanco. Yo voy a utilizar esta brocha que está aquí. Si ustedes me ven aquí, ahora yo voy a sellar este maquillaje. Así que como dicen las profesionales que se van a sellar maquillaje, yo no sé, yo me voy a poner polvo. Si me pregunta, yo tenía mi canal antes era de maquillaje y lo cambié. Pregúntenme por qué. Por lo mismo. Esto es muy consumista, chicas y chicos, le cuento. Salen todos los días una marca nueva al mercado. Y yo soy una persona absolutamente pobre. Digo rica porque papá Dios para sus hijos siempre tiene de todo. Perdón que hasta los aretes me están volteando. Los hijos de Dios siempre tenemos el pan nuestro de cada día, pero yo soy una persona humilde y pobre. Yo no podía caerle atrás todos esos maquillajes que salen a diario, los pintalabios, todas esas cosas. Entonces yo dije, no, voy a cambiar la temática de mi canal. Y lo cambié. Ya por aquí estoy sellando, así dicen, sellando la base. A mí me encanta esta base. Ustedes no me van a creer por qué. Porque esta base se adhiere muy fácil a la piel. A mí me encanta. Pues ya me sellé todo mi rostro. Yo no me voy a poner como una máscara. Ustedes me van a ir ayudando. Me van a ir diciendo las cosas. Yo voy ahora a
¿Cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que le dicen? Miren esto. Miren qué chulo, chicas. Esto trae la esponjita. Se supone que yo me voy a hacer un contour en la cara. Contour. Pero yo no sé si esto es un polvito. Déjame ver qué dice aquí. Esto es como, ¿sí? Un polvo para la cara. Un polvo para la cara. También que si me lo quiero poner con eso. Pero yo lo voy a utilizar para hacerme un contorno en la cara. Contour. Y para que no se vuelva loco esto, hay que maquillarse un poquito rápido. Y como este polvo es un poquito más oscuro, me sirve muy bien para hacer el contour de mi rostro. Esto es para afinar un poco más la cara. Y entonces uno se supone que uno tiene que hacerse así y tiene que hacerse allá. Y se supone que uno debe de bajarlo acá, y que porque si tú te lo echas para atrás, que si la frente se te pone más chiquita, y así, etcétera, etcétera. A mí no me interesa que mi frente se vea más chiquita, porque todo el mundo sabe que yo soy frentona de naturaleza. Pues seguimos con nuestro contour aquí. No encontré iluminador de Dollar Tree, así que voy a utilizar este ya. Como me puse todo mi maquillaje, me voy a poner un poquito nada más. No es mucho. Continuamos. Ahora voy a utilizar estas pestañas. Estas pestañas que compré en Dollar Tree traen este pegamento. Esta es lo que voy a utilizar. Mira cómo viene el pegamento de esta. Y ya la tengo aquí. Vamos a ponerle un poquito solamente. Estas pestañas son un poco hasta más cortas que la mía, maquillada. Ya aquí estoy colocando, ¿verdad? Muy bien. No me gusta mucho la calidad de esta pestaña. Aquí estoy cogiendo lucha yo todavía, chicas, con estas pestañas. ¡Mala! Que se acabó, así que esa marca no la cojan. Bueno, ya logré ponérmela. Ahora me voy a poner un poco de... para completarla. O ligarla con las mías, como dice. Siempre póngansela un poquito más hacia arriba de las de ustedes. Y ya ustedes saben, continuamos. Y así me veo con mi maquillaje de Dollar Tree. Voy a ponerme un poco de pintalabio ahora. Uno cualquiera me voy a poner porque yo le voy a ir haciendo swatch de todos los pintalabios que tengo después que me pongan mi peluca. Pero ahora mismo el que voy a sacar es este, que es como un peach o un nude. Es como más un peach. Vamos a ver. El que más me pegaría. Estas cajitas son malas de abrir. Yo la voy a desbaratar porque ya te no vuelve para ahí. Este es como un peach. Y tengo un rojo también de esto mismo. Voy a ver cómo me queda. Miren este peach. Ay, mi madre. Qué color. Madre. Para esto yo tendría que ponerme. Esto es como un nude. Ay, pero qué. No me gusta. Miren cómo se ve la boca. Oh my God, miren. Ay, pero qué rico, ¿sabe? Huele tan rico. Huele riquísimo. Pero para mi color. Uy. Oh my God. Ay. Dios. Este no me va, este pintalabio. Pero yo le voy a hacer un swatch de todos los pintalabios que yo tengo ahí. Ustedes lo van a ver ahora cuando termine este video. Continuamos. Y miren este otro. Aquí ya me puse la máscara y miren este otro. Ay, es buenísima. Muy buena esta máscara de Elf. Así que me lo voy a poner ahora en los dos ojos. Y seguimos. No, mis amores. Mira, este producto es pero larga que se ve en mi pestaña. Larguísima. Se los recomiendo. Este de Elf. Buenísimo. Me gusta que no se hace tanto grumos. Y eso para mí... en lo personal es buenísimo.
¿Por qué? Porque a mí casi toda la máscara me salen que siempre se me hace mucho grumo. No sé si me unto de más, pero miren, estoy fascinada. Estoy poniendo un poco en la parte de aquí abajo también, pero es buenísimo. Ahora no sé por cuál decidirme, si por este o por este, pero me gusta más como este color, como que está más bonito. Dios mío, vamos a ver. Yo estoy optando por sacarlo de dos para poderlo ver. Miren, este es el de Benefit. Es un poquito como rojo, ¿eh? Miren que son lo mismo. Brush y brush. Son los dos brush. Ya yo me decidí y voy a utilizar el de Elf. Me gusta más. El de Elf trae esta brocha y dándole mantenimiento a mi peluca. Esta peluca son, esta es sintética. La mayoría de las que yo tengo son sintéticas. Solamente tengo tres que son naturales. Pero mayormente el cuidado que yo le doy a las plásticas es, tengo un cepillo como este. Y hay algunas que traen unos peinecitos plásticos que también se peinan con eso. Pero para mí mejor son estas. Este video es para Zully Bonelli. Zully, algo así. Zully. Ella es de Colombia y ella me preguntó que dónde yo compro mis pelucas. Yo he comprado en AliExpress, he comprado en Wish. Y la que compré natural, la compré en una tienda italiana aquí en New York. Y esto es lo que yo le hago a estas, que son sintéticas. Mayormente yo lo que hago es que la peino con este cepillo. No le pongo aceitito ni nada de esto, porque esto es plástico. Y mayormente esto no se lava. No se lavan las plásticas. Es muy raro que se laven. Pero si usted lo quiere hacer, puede hacerlo. Yo esta la he lavado 4 veces solamente y la dejo secar normal. Hasta que no se seque, yo no la peino. Y mayormente lo hago lo mismo. La cepillo solamente y eso. Y para ponérmela, mayormente siempre tengo que tener el pelo recogido. No necesariamente tengo que tener un gorrito. Y lo que hago es agarrar, esto trae, en esta parte trae un elástico. Y siempre cuando me la pongo de atrás. O sea, en la parte de atrás, aquí, así, así, adelante. Le muestro. Aquí. Esto trae unos ganchos, como pueden verlo aquí. Y yo si quiero usarla a lo lado, lo primero que hago es apretar muy bien, alar muy bien hacia adelante y entrar los ganchitos, porque se supone que esto debe de ir muy bien. Después que entro el primer gancho, voy a jalar y voy a poner otra vez mi otro ganchito. Voy a enderezarlo en el lado que yo quiero. Sí, como quería así a lo lado, lo próximo que voy a hacer es voy a ir peinando porque ya mi peluca está arreglada, o sea, está puesta ya en mi cabeza para que no se me salga. Tiene las dos raquetas y por ende también está apretada con elástico en la parte de atrás. Lo próximo que yo hago es peinarla ya puesta en mi cabeza, pero antes de eso ya la he desenredado y lo que voy haciendo es desenredándola poco a poco, igual. De la misma manera, así la peino a todas. Las naturales la lavo, le paso blower, le paso tenaza, el labial. Y le voy a mostrar aquí. Este es este pintalabio de Elf. Y es el primero que me pongo. Y si quieren ver este maquillaje completo, lo pueden ver que lo dejé el video aquí también. Así que continuamos. Le voy a hacer un swatch por aquí de este pintalabios. Si ustedes me preguntan, él tiene buena pigmentación, pero a mí no me gusta. Es un poco pastoso y miren lo que hace, que se pega en la orilla de los labios. Para mi color no me gusta. Es un color peach, no es nude. Quizá con una peluca más rubia me vería mejor, pero no me gusta la textura del pintalabio porque miren lo que hace en esta parte
como que se pone grumoso, como no sé, y la textura no me gusta para nada, no cubre por completo. Y como pueden ver, estos son mis labios normal, miren cómo se ve. Así que este para mi color no me gusta y no me gusta la textura. Así que continuamos con un próximo pintalabio. Voy a estar cambiando de pelucas, así que continuamos. Cota, mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí. Y yo tengo el pelo blanco también. Este video me lo pidió Zuli, que ella es de Colombia. Y mayormente cuando no utilizo mis pelucas, la tengo dentro de plástico. Y si no, tengo una puesta en este maniquí que tengo que lo utilizo para poner accesorio, como pueden ver por aquí. Y también lo utilizo para peinar la peluca. Si no tengo que peinarla en mi cabeza, puedo peinarla aquí en este maniquí. Y le pongo diferentes pelucas. Y si no, la tengo en su plástico, donde viene y con su gorrito puesto así no se desarregla. Así que Subli, esos son mis tips de qué yo hago con mi peluquita y los cuidados que le doy y cómo me la pongo. Así que continuamos con el video. Y estoy con las uñas, que también las compramos en el Dollar Tree. Dice que el pegamento de pegamento fácil, rápido. Ya yo me puse unas cuantas, yo para ganar el tiempo, porque este video se me ha hecho bien largo. Porque hemos estado hablando de las peluquitas y esas cosas. Como pueden ver aquí, 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 les muestro que ya me puse el pegamento. Y ahora lo que voy a durar un ratito, miren la uña aquí, un ratito con ella por acá. Y como pueden ver, ¡tarán! Miren lo fácil que se pegó la uña. Y como pueden ver aquí, miren, ya tengo las cinco uñas puestas y me puse esta. Y como ustedes pueden ver aquí, miren, sin mentira ninguna, está la uña puesta y bien, bien, bien. Así que continuamos. Espero que les haya gustado este tutorial con las uñas también. Pueden comprarla. Le dejé ahí la foto de las uñas para que las compren. Son bien buenas y el pegamento súper bueno también. Así que seguimos. Swatch de los pintalabios y yo voy a utilizar este que es de LA Color y trae esta partecita de aquí y también trae esta de aquí. Este es un brillo y la parte de arriba es un pintalabio normal. Yo voy primero, voy a probar primero el brillito. Vamos a ver. Trae dos puntas. Está bonito. Lo que no trae mucha cosa en la parte de aquí abajo, miren. No trae tanto. Pero como brillito, está bien. Es pasable, está bien. Muy bien. Es un brillo. No necesita muchas cosas. Ahora yo voy a probar el labial. Me lo voy a poner con todo y el brillito, porque me lo quiero poner así. Y miren, no sé, como que no tiene mucho color o será porque me lo puse encima del brillito y es este color. Es como bien cremoso, eso sí me gusta. Es bien, no pega mucho. Es bien brillantito y sí me gusta este color, así que continuamos. Aquí le hago el swatch, mírenlo aquí, que se me pasó a hacer el swatch. Y por último, vamos a probar este labial rojo de Wet n Wild. Y se cayó algo, perdón. Para despedir este video porque ha sido bien largo. Y mírenlo aquí. Vamos a hacer un swatch primero. Y mírenlo aquí, bien bonito. Wow, me encanta. Es así como bien cremosito. Huele rico. Con un olorcito como a cereza.
Me encanta, chicas. Tres productos y le voy a decir lo que yo creo de ellos. Primero comencé con voy a poner esto en la nevera y puedo utilizar estas dos cosas a la vez. Así que le voy a decir para qué sirven y el uso de cada uno de ellos. Así que continúo. En el baño de mi casa, como pueden ver aquí, ya esta yo lo he utilizado, le digo que la he comprado otras veces. Esta es mi cara normal, mi pelo es cortito, así, medio malo, el pelo medio durito. Y por aquí le muestro, miren cómo viene en gel. Y pueden ver que ya tiene huequito, o sea, hoyo en el medio, porque ya yo lo he utilizado otras veces. ¿Cómo me la aplico? Es lo más fácil. Como pueden ver aquí, no hay que coger mucha lucha. Es suavecita, muy suave, muy hidratante. Me encanta. Dice que trae vitamina A, vitamina C y vitamina E. Dice. O sea, dice que trae muchísimas cosas. Vamos a ver si es verdad que tiene todo esto. Pero a mí, en lo particular, sí me gusta. Esta sí le doy un sí de sí. Si ustedes me preguntan por qué la utilizo, si ustedes mayormente ven, ustedes saben que yo tengo mis ojos de mapache, mis ojeras son naturales. Así vine de fábrica siempre, desde señorita, jovencita, siempre he tenido esto. Pues yo me dejo esta mascarilla hidratante, me la dejo por de 10 a 15 minutos, más o menos. Así que esta es la utilidad que le doy a esta crema hidratante. Y es muy buena, se la recomiendo. Se la encuentran en Dollar Tree y es de la marca Elf. Muy, muy buena. Sí que se las recomiendo. Continuamos. Con la Dove. Y estoy en el mismo tiempo, como pueden ver, miren mi rostro, qué lindo se ve, qué iluminado se ve. Y es la crema hidratante que me está haciendo reacción. Ustedes saben que dije de 10 a 15 minutos. Pues le voy a mostrar la Dove. Como pueden ver, aquí también tiene una funda y un hoyo de todo porque le he utilizado también. Yo le estoy recomendando productos de belleza o para la piel o para la higiene de Dollar Tree que yo he utilizado. Sí, porque no me gustaría recomendarle algo que yo no utilizo mayormente. Pues esta crema me encanta. Es una crema, por aquí lo dice. Dice que es una crema intensiva, como pueden ver por aquí. Esto mayormente me gusta. Se puede poner en cualquier parte del cuerpo, menos las partes íntimas, por supuesto. Yo voy a utilizar un poquito y me gusta mucho utilizarla en mis manos. Como pueden ver, mis manos aquí. Yo soy una adulta ya de 45 años. Y ustedes saben muy bien que mayormente se ven los años en las manos de uno. Se ven muy bien en las manos. Ya me había lavado la mano de cuando utilicé esta crema para la cara. Miren qué brillosita se me ve la cara. Bien bonita, me encanta. Miren, se ve bien luminosa, si no sé si lo han notado. Y me pongo esta crema intensiva de Dove, que ven por aquí. Y es súper buena, me encanta. Es muy buena. Dice que la fórmula trae hidratantes. Que es nutriente, así que es muy buena, me encanta, a mí me encanta. Algunas veces me la pongo también en los pies, bien, bien, y me encanta ponérmela en los pies cuando me voy a acostar de noche para que al otro día los pies no se me hagan como rajadita y cosita y se me mantengan suavecitos los pies. Así que sí, es un sí, esta crema Dove, se la súper recomiendo, así que la pueden utilizar. Eso es un producto de Dollar Tree que sí se puede usar. Yo le voy a hacer un video de cosas que yo no usaría de Dollar Tree. Así que continuamos. Mis amores. Y lo que voy a hacer es lavarme la cara. Ya pasaron los 15 minutos. Yo duré 15 minutos. Incluso me puse a untarme crema de la otra y todo para que ustedes vieran lo que hago con la crema Dove. Y voy a lavarme mi cara normal con agua templada. Aquí en Estados Unidos ni siquiera me la lavo con jabón. Ese es uno de los tips que le voy a dar.
Al menos que sea de los jabón Dove, que no te dejan mucho residuo en la piel. A mí me gusta lavármela con agua normal, porque aquí en Estados Unidos el agua fría es bien fría y el agua caliente es muy caliente, pero yo trato de que el agua me quede templada, o sea, término normal. Si ustedes pueden ver, miren cómo se va viendo mi rostro. Y ya me estoy terminando de lavar la cara. Cuando me vaya a secar, les muestro. Si me preguntan, estoy aquí en el baño de mi casa. Esto que ustedes ven aquí es que mi baño está decorado de morado. ya me sequé la cara, me estoy secando la cara. Como pueden ver, todavía aquí se ve húmedo. Y como pueden ver, miren qué bonito se ve mi rostro. O sea, yo no soy bella. Pero como ustedes pueden ver, miren, se lo pueden secar a toquecitos, como a ustedes más les guste, con mucha finura, pero yo me lo seco normal, como se lo seca cualquier gente la cara. Les voy a mostrar más de cerca, miren. Aquí está. Este es mi rostro. Mírenme mis ojeras y todo. A mí me encanta cómo me deja la piel. Esta crema hidratante, súper, me encanta. Así que se la súper recomiendo. Tiene su poquito como de grasita, sí, pero pueden lavársela. Yo no me la lavo con jabón, pero usted puede lavársela con jabón si quiere. Yo me la lavo así normal, es como así como la uso. Así que seguimos. Vamos a utilizar otro producto. A la nevera, voy a probarlo porque este sí que no lo he probado. Este lo voy a probar para decirle, estos son para mis ojeras de mapache, supuestamente esto hidrata bien esta zona aquí y te desvanece un poco nuestras ojeras. Así que vamos a ver, dice que tiene, el ingrediente tiene, ustedes saben que yo no sé mucho inglés, así que le voy a decir lo que yo entiendo. Dice glicerina, batting, glicol. Proteinol, glicol, helting, hidratante, cortone, cúrcuma, sensitive cucumber, fruti, extracto de fruta, aloe vera, extracto de tamiz y de flower, entonces de flores, ¿me entendieron? Y dice que se utiliza entrándolo en la nevera y después poniéndoselo en la cara. Esto hay que dejarlo. Aquí dice que hay que dejarlo. Aquí miren esta parte donde dice que tiene cúrcuma, colin y cúrcuma. Dice que hay que dejarlo de 5 a 3 minutos. Así que vamos a ponerlo en la nevera. Continuamos. Estoy con mis pepinos. Como pueden ver aquí, esto viene bien húmedo. Mírenlo aquí, bien humedito. Y vamos a ver cómo es esto. Se siente así frito y todo. Ay, Dios mío, pero cómo de malo de sacar. Ay, 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 ay. Es así como babosito. Uy, Dios. Se siente bien baboso. Oh my God. Y es así bien húmedo. Parece un pepino de verdad. Esta es la parte más verde. Y esta parte no trae como mucho color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo. Como uno se pone las rodajas de pepino. Mírenme. Oh my God. Voy a estar turuleta. Chicas, no las veo casi. Mírenme. Estoy. Hola, hola. Déjenme taparme. Se supone que yo debo de reposar de 5 a 3 minutos y dejármelo aquí puesto. Así que continuamos. Bueno, yo lo he utilizado muchas veces, así que yo sí le puedo decir que es bien buena. El pepino casi no lo usé, no lo he usado, era la primera vez. Pero esto era más fácil, o sea, junto con el pepino, esto es
Bien bueno, bien buenísimo con colágeno. Supuestamente esto es para darle colágeno a la piel para que no se arrugue y para darle más elasticidad. Y miren cómo yo la destapo por no buscar una tijera. Tengan cuidado, deben de destaparla con una tijera. Miren, esto viene súper baboso. Miren, súper, súper, súper babosón. Miren cómo viene. Uf. Está como medio iu, iu, iu. O sea, como medio asquito porque es bien babosito. Le voy a mostrar, mire, por aquí adentro trae bastante, miren, miren el líquido. Es como un gel, miren. Y es bien bueno, de verdad que es buenísimo, se lo súper recomiendo. Ahora me voy a poner mi mascarilla normal. Le voy a mostrar por aquí. Yo se lo recomiendo, es bueno, bien bueno. Yo lo he utilizado. Hay pocas cosas de Dollar Tree que no me gusten. ¿Saben que utilicé la de quitarse? Ay, miren. La de ponerse dique para quitarse las espinillas de la nariz. Miren, miren. Y esto no me gustó. Pero no tengo ahora de esto porque lo gasté todo. Miren. Ay, Dios. Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, miren, esta ñata me la tapa, pero bien buena, miren cómo se pega, chicas, parezco como un mantrito, ay, Dios, pero qué buena es, miren. Hola, ¿qué tal? La. Voy a durar 15 minutos con esto en mi rostro. Si se encuentra que está muy babosa, pues se lo pueden quitar en 5 minutos, pero... Oh, chicas y chicos, déjame quitarme esto que parezco un monstruo. Ay, mi madre. ¿Verdad? Se rió tanto conmigo. Miren cómo me ha quedado este rostro. Rostro, rostro, rostro. Déjeme decirle que no fue a la misma hora que me puse todo esto. Fue en diferentes horas. Ahora me voy a lavar bien la cara y voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Secarme la cara bien con mucha agua. A mí esto no me ha dado alergia. Nunca me han dado alergia cuando me he puesto esos productos. La única diferente fue el pepino, que ese sí no lo había utilizado. Estoy lavando mi rostro ahora con agua normal. Aquí estoy secándome mi cara normal. Como pueden ver, miren mi fake. Miren mi cara. Miren mi carita. A mí me encanta. Me encanta esta mascarilla. Yo no hago muchas cosas. Déjeme decirle que yo no me hago tanta cosa en la cara. No me maquillo todos los días. Regularmente nada más me maquillo cuando voy a hacer video para ustedes y me pongo un chin de pintalabio cuando voy para la calle. Y me proceso un poco más si voy un poquito más lejos, si voy de paseo a un lugar un poquito más lejos. Pero mayormente no me hago muchas cosas en la cara. Y tengo mis 45 años, pero miren, miren. Esto le deja la cara a uno tan hermosa. A mí me encanta esta mascarilla de colágeno. Esta mascarilla de colágeno se la voy a poner aquí. Es espectacular, me encanta. Así que se la súper, súper recomiendo. Me encanta. Cuando vayan a Dollar Tree, cómprenla porque es buenísima, miren. Rostro, rostro. Mis amores, los amo. Que me estoy quitando, ya me quité este y me lavé ese ojo. Y como pueden ver, no veo nada. La verdad que no veo que me hizo nada. No sé si en el transcurso de los días me pueda funcionar. Porque ustedes saben que he estado probando diferentes productos con usted en el transcurso del día. Hice unos por la mañana y estoy haciendo estos dos últimos en la tarde. Que lo voy a poner en un mismo video. Y siento que no tengo mi misma ojera. Tendría yo perdón por lo de la llave.
porque hay mucha gente que se enojan cuando dejan mucho rato la llave abierta. Así que, perdón para ustedes, pero yo no puedo dejar de gastar el agüita porque tengo que lavarme mi carita. Disculpen, yo sé que hay muchos lugares que no hay agua, entonces perdón por eso. Y seguimos con el video. Bye. Los quiero.